Como dicen por ahí, escúchame bien, el que nada debe, nada teme. Así. Pero qué sorpresa que ni Dios di se la esperaba. Fue una sorpresa, fue un regalo. ¿Por qué reacciona así? Señores y señores, esto sonará particular, pero a esto se le llama susto. Hay que entender que estos dos personajes nunca se la han llevado como tal. Nunca. ¿Por qué quiero compartirles esto a estas horas del día? Muy sencillo. Hay que destacar que el día miércoles 24 de agosto, que tuve la oportunidad de verlo, pero se los quiero compartir hoy, durante la transmisión 400 del programa, con ese mazo. El primer vicepresidente de Colmar envuelto, Diosdi, fue sorprendido por Nico. Y ustedes van a decir, ah, pero lo sorprendió así, más bien de bonito, que no, ya va. Ya. No es que lo sorprendió de bonito, ni lo sorprendió de feo, no. Es el hecho tal o como tal, una simple llamada hizo que Cabello tartamudeara. Y no creo que sea por temor, es por molestia. Aparentemente Cabello no sabía que el ilegítimo se comunicaría vía telefónica con la transmisión hecha por su medio, por lo que su reacción fue inmediata sorpresa. Diosdadito, felicitaciones, le dijo el dicta, entre risas. Y Diosdi, con esa cara que lo vemos, ¿quién habla? Asimismo, el dicta, todavía riéndose, replicó, por aquí un fantasma. Fue cuando se dio cuenta. Luego de este breve impasse, el conductor del programa comprendió de quién se trataba y saludó. Y no saludó con mucho agrado tampoco. No saludó con gran sorpresa. Más bien fue algo despectivo. De notar, los que tuvimos la oportunidad de ver este escenario, que es mi trabajo compartirles porque vi el escenario y vi la cara de sorpresa, como que no quiero que en mi vida vuelvan a hacerme esto. Así, así de claro o así de más claro. Familia, yo sé que esta noticia de pronto no llame tanto, pero realmente dice mucho. Y cuando una noticia o cuando algo dice mucho, por muy corto que sea, nos damos cuenta de cómo es la realidad que viven estos dos personajes, donde uno no quiere al otro y entendiendo que, acuérdense, que no ha permitido que un grupo de Diosdi suba donde debe subir por sustico, así de fácil. Ahora bien, si llegaste a este punto, te invito a compartir, multiplicar y extender, a ser parte de esta hermosa familia, a suscribirte constantemente. Si no te has suscrito, activa la campanita, tú que todo lo sabes, tú que todo me lo cuentas, déjame tus comentarios y el mejor me gusta es compartir la noticia. Y si llegaste a este punto, como siempre te digo, es para oír la frase del momento, que es, esta frase tiene valor. El valor que tú le quieras dar, la frase que tú quieras decir. Tú decides, y escúchame bien, tú decides qué te vas a decir a ti mismo hoy. Sí, muy bonito. Yo te digo que eres especial, que eres único, única, que vale la pena, que vas a crecer. Pero, ¿qué te dices tú cada mañana? ¿Cómo te lo dices? ¿Por qué te lo dices? ¿Cómo vibras, como decía yo en el video del inicio de hoy? ¿Cómo te organizas? ¿Por qué? Eso es lo que te tienes que preguntar hoy en día. Y gracias por compartir, multiplicar, extender. Un abrazo y hasta una próxima.